¿Qué tal, amigos de Sin Barreras? ¿Cómo les va? Nosotros, como cada domingo, brindándoles variada información sobre la temática de discapacidad. Hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Hemofilia y hemos preparado un programa muy especial para todos ustedes. Gracias por permitir que ingresemos a sus hogares cada domingo. Veamos qué tenemos en los titulares. Hoy en el programa, nuestro ejemplo de superación es Osvaldo Mancilla. Él adquirió la discapacidad física producto de un accidente, pero eso no fue impedimento para seguir trabajando y apoyar a su familia. Me dedico también a la cocina, lo que es gracias a, bueno, también al presidente de la organización, que también me dio un trabajito acá en el parque, en el cuidado de atención en el parque para los niños, y me dedico a vender golosinas. Conmemorando una fecha más del Día Mundial de la Hemofilia, conversaremos con el doctor Antonio Carrasco sobre este tema. Es un trastorno de la coagulación. Es una alteración en la cual uno se corta y demora en coagular, demora en formar la costra. Además, tendremos un informe acerca de la Asociación Hemofilia Perú, una organización que realiza charlas educativas para todas las personas que padecen de este mal. A nosotros en la sangre, en nuestro torrente sanguíneo, nos falta una proteína llamada factor, lo cual hace que nosotros sangremos, en especial los varones, más prolongadamente. Y como cada domingo, no podía faltar la agenda de la semana. Quédese con nosotros, que aquí empieza Sin Barreras. Hoy conoceremos la historia de Osvaldo Mancilla. Él adquirió la discapacidad al golpearse la columna cuando resbaló de un cerro en Cajamarca. Luego de las evaluaciones, los doctores le dijeron que no volvería a caminar. Pero eso no ha sido un impedimento para él y Osvaldo sigue adelante. Pero mejor que él mismo nos cuente su historia. Hola amigos Sin Barreras, mi nombre es Osvaldo Mancilla Chupica. Tengo discapacidad física y esta es mi historia. Era operario técnico en el área de una empresa metalúrgica denominada Prodac. Me dedicaba a lo que es el procesos de alambres en galvanizado. Y bueno, estaba relacionado o encargado del área de lo que es este proceso. Fue un viaje a Cajamarca. Resulta que estaba con mi señora y mi menor hijo. Estuvimos caminando por el cerro, horas de la noche. Y resulta que me resbalé, la cual en ese rodamiento que tuve impactó mi columna con una piedra y la cual ya no me pude levantar. Fue un momento duro y la cual mi familia tenía que ayudarme de una manera para poderme transportar hacia la ciudad, en este caso Chiclayo. Los doctores no me dieron buenos resultados en este caso. Me dijeron que ya no iba a volver a caminar y que iba a estar postrado en una silla de ruedas. Tengo una esposa y un hijo. Bueno, mi esposa, una estupenda mujer. Excelente mujer que la adoro y la admiro mucho. Porque se puede decir porque está las 24 horas casi todo el día conmigo, dedicada a mí. Y mi hijo, bueno, un excelente muchacho porque es estudiante de la universidad y a la vez en su tiempo libre se dedica a pasearme y a también atenderme. Sigo trabajando, haciendo trabajos para la empresa en la cual trabajé anteriormente. Bueno, en este caso hago lavados, lo que es lavado de ropa,
Bueno, quehaceres en la casa, que son diarios. Me dedico también a la cocina, lo que es gracias a, bueno, también al presidente de la urbanización, que también me dio un trabajito acá en el parque, en cuidado de atención en el parque para los niños, y me dedico a vender golosinas. Junto a mi esposo vamos a partir de las 4 de la tarde con él y vendimos las golosinitas, con eso nos apoyamos ahí con él junto. Bueno, en este momento le quiero decir a mi esposo que yo siempre le voy a cuidar y le voy a ver en todo lo que él necesite y siempre voy a estar a su lado. Y muchas gracias por todo. Gracias a Dios y a todo por estar junto a él conmigo. Sí, papá, te quiero, te admiro mucho, ¿verdad? En verdad te admiro mucho porque siempre eres bueno conmigo y todo esto lo que te está pasando es para mí algo triste, ¿no? Pero siempre vamos a salir adelante como una familia, mamá, yo, papá, y nunca nos vamos a rendir en esta situación que estamos pasando, ¿no? Osvaldo, de verdad que eres todo un ejemplo. Nos has enseñado el día de hoy que uno puede lograr muchas cosas. Claro que el apoyo de tu familia, de tus amigos, ha sido tan importante. Y muchas gracias también a empresas así, como la que tú has trabajado y que te siguen dando trabajo, porque tú puedes salir adelante con tu familia. Un abrazo a ti y de verdad, un ejemplo esa empresa que da trabajo a personas con discapacidad. Nosotros ahora nos vamos a ir a una pausa, pero al regresar tendremos nuestra entrevista central con el doctor Antonio Carrasco. Él es hematólogo con quien estaremos hablando por el Día justamente Mundial de la Hemofilia acerca de este tema que muchos desconocen. Así que no se vayan, sigan en sintonía. ¿Sabías que la hemofilia es un problema hemorrágico? Aproximadamente una de 10.000 personas nace con ella. Y ya tenemos a nuestro invitado aquí en el set de Sin Barreras, el doctor Antonio Carrasco. Él es hematólogo de la Clínica Delgado y vamos a hablar justamente acerca de la hemofilia, que justamente está pues celebrando el Día Mundial. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido aquí al programa. ¿Cómo estás, Gina? Gracias por tu invitación. Bueno, justamente estábamos hablando un poquito aquí en interno acerca de la hemofilia y justo yo, antes de venir acá al canal, le pregunté al señor taxista si conocía acerca de la hemofilia y me decía que no tenía ni la menor idea de qué se trataba esa enfermedad. Cuéntenos un poco acerca de esto, por favor. Bueno, demora en formar la costra. Entonces, la característica de la hemofilia es que se presenta desde la niñez. Ajá. De manera de que es muy importante la evaluación en los primeros años de vida, donde se detectan los casos. Y no es tan infrecuente. En el Perú se calculan casi 2.300 casos, probablemente un poquito más. En el mundo son como más de 160.000. Uh-huh. Pero el tema es que en el Perú hemos captado o hemos diagnosticado quizás no más de 1.000 casos. Claro, muchas personas que no sabrán y que tienen, ¿no? Correcto. Entonces, ese es un tema de diagnóstico oportuno. Y eso ha mejorado recientemente, porque ya hay más información a los médicos, hay centros fuera de Lima que ya se han especializado, de manera que nuestros amigos pediatras rápidamente, cuando la mamita nota alguna alteración en los bracitos del niño, en su zona del cordón umbilical, lo llevan al pediatra y comienzan los estudios. ¿Cuáles serían entonces los síntomas o al menos algo que se presente en el niño para poder detectar, al menos para tener alguna preocupación de llevarlo al médico? Claro, por el signo de alarma. Sí, un signo de alarma, exactamente. Las mamitas deben saber de que generalmente da a niños. Casi el 99.9 es en niños. Existen anecdóticamente casos en niñas, pero principalmente es en niños por un problema
relacionado a los cromosomas y que se produce en el niño. El niño, más o menos entre el año, dos años, cuando comienza a querer caminar, ¿no?, se nota que esas caíditas le produce pues grandes hematomas en las rodillas, en los codos, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, lo habíamos mencionado, que la mamita notó que el bebito de recién nacido en el cordón umbilical, cuando se sale, nota un hematoma, que es como una zona de sangrado. O cuando comienzan los brotes dentarios, ¿no?, se nota un sangrado un poquito más amplio a lo esperado. Y entonces esos son los signos de alarma que debe hacer que la familia lleve al niño una evaluación. A su médico pediatra, si tenemos al hematólogo, a buena hora, mejor, para hacer los estudios correspondientes. Entenderá de que los trastornos de la coagulación son amplios, son muchos, pero para diagnosticar la hemofilia tenemos pruebas precisas y exactas, que son las que nos permiten el diagnóstico preciso y exacto de la enfermedad y también del grado de la enfermedad. Porque habrán algunos niños que tienen una hemofilia muy leve, otros que tienen una hemofilia moderada y otros que tienen una hemofilia severa. Y esto, por ejemplo, de los diferentes niveles, ¿no?, de la hemofilia, ¿se pueden transformar de leves a moderados o a graves? Generalmente se denomina grados, el grado leve, moderado, severo. No pasan de uno a otro. Si es que no hay tratamiento o si hay deterioro del niño, pues pudiera haber ese avance, pero por lo general se quedan en su grado de diagnóstico. Por ejemplo, hay niñitos que se le ha diagnosticado como una hemofilia leve y ellos generalmente tienen un seguimiento en el hospital y tienen tratamientos un poco más intensivos, por ejemplo, si van a ser operados o si van a tener una extracción dentaria. Los que quieren jugar a la pelota, que quieren jugar a corretear, pues se pueden caer, tropezar y originarse daños articulares, y para ellos hay que darle tratamiento preventivo. Se decía mucho que cuando una persona sufría de hemofilia, pues se cortaba y podía morir desangrada. Bueno, esas son las historias, digamos, sí, de hace un par de siglos, digamos, de la hemofilia, ¿no? Hoy por hoy contamos con un tratamiento bastante oportuno. Generalmente, si el niño con una hemofilia severa pues no es atendido, el pronóstico es malo. Sin embargo, hemos aprendido pues de que hay algunas cosas inmediatas que podemos hacer. Si un niño con hemofilia tiene algún sangrado, obviamente lo primero que hay es inmovilizar la zona y aplicar hielo. Por ejemplo, es una de las cosas iniciales que se puede hacer en casa, hasta llevarlo a una zona donde se va a atender por el especialista y donde tienen los medicamentos, ¿no? Ya llegando al hospital, en el centro hospitalario, pues se administra una serie de medicamentos para efectos de mejorar la coagulación y detener el sangrado. Y ahora, por ejemplo, doctor, esta enfermedad es hereditaria, ¿verdad? Correcto. ¿Solamente es hereditaria? Casi la gran mayoría de los casos se produce porque la mamá o las mujeres son portadoras. O sea, la mujer es portadora, pero hay pocos casos de mujeres. Correcto. Las mujeres portadoras generalmente tienen un perfil de tendencia al sangrado, pero muy leve. Raramente requieren tratamiento. Eso es raro de poder detectarlas. Por ejemplo, mujeres que tienen moretones fáciles o un sangrado menstrual abundante, valdría la pena la evaluación, si es que no hay nada ginecostétrico, de ver cómo está su perfil de coagulación. Y es un examen muy sencillo que se hace en sangre y sabemos qué sucede. Entonces, si la mamá no tiene esa condición de portadora, quienes hacen la enfermedad son los hijos, los varones. Eso es conocido como la enfermedad de los reyes, ¿no? La reina Victoria fue una conocida portadora y su descendencia y muchos varones de la monarquía europea y rusa inclusive tuvieron la hemofilia en varones, ¿no? Claro. Entonces, esa es una condición que sí es conocida, la herencia, y eventualmente existen algunos casos de hemofilia adquirida. Raro verlo en los hospitales, esa sí es muy rara. Pero sin embargo se tiene que hacer el diagnóstico, que generalmente está asociado a otras enfermedades inmunológicas tipo lupus, tipo colagenopatías, que a veces desarrolla esta enfermedad. Y doctor, las personas que sufren de hemofilia o tienen esta condición, ¿tienen que medicarse diariamente? ¿Tienen que ser medicadas diariamente? El manejo del paciente con hemofilia es multidisciplinario.
Tiene que ver primero con todo el soporte familiar educativo que hay que darle, ¿no? Tiene que haber un apoyo de asistente social, de la enfermera, tiene que ver el aspecto nutricional. Y mire que no estamos hablando de medicamentos necesariamente. Nutrición. Exacto. Tiene que, por ejemplo, un niño que no puede tener sobrepeso, por ejemplo, ¿no? Es un niño que tiene que saber exactamente cómo es el calzado para que no tenga estos problemas. Tiene que haber ciertas características en la casa para que no se vaya a tropezar. Claro, los zapatos, como usted decía, que no sean apretados, por ejemplo, porque le causan moretones, ¿no? En el colegio, claro, es un niño que debe tener precauciones con los deportes de contacto, pues, ¿no? En el recreo no va a estar corriendo, jugando pelota, porque ahí puede haber problemas, ¿no? La natación es un excelente deporte, por ejemplo, para estos niños, claro, porque no hay el contacto y como hay menos peso en el agua, pues le va bastante mejor. Entonces, bajo ese contexto ya luego hablamos de los tratamientos. Y el tratamiento es según los grados, si es grado leve, moderado o severo. Si es un grado leve, y comenzando por ahí, se dará un tratamiento si es que se va a someter una cirugía, una extracción dentaria, porque eso sucede. Claro. ¿Cierto? Ahora, si es un grado severo, y por lo general son niñitos que ya han tenido sangrado en las articulaciones, que es donde más sangran. No es que sangren internamente. En la parte interna de las articulaciones. Eso se denomina artropatía. Uh-huh. La articulación crece de tamaño, no se mueve y le duele. Y obviamente ahí viene muy bien la aplicación del frío, por ejemplo. Claro, pero no basta. Para eso hay que darle la medicación para detener el deterioro de la articulación. Si la articulación tiene permanente sangrado, lo que va a hacer es que la articulación deja de funcionar. Claro. Y eso se produce como una articulación difícil de mover y el niño tiene dificultades para el andar, ya comienza con las muletas o comienza con el problema de los codos. Uh-huh. Bueno, doctor, ya tenemos que despedirnos. Interesantísima, de verdad, toda la explicación que nos ha dado el día de hoy. Sería bueno que les dé un saludo pues, a todas esas personas que están viendo el programa en todas partes del Perú sobre el Día Mundial de la Hemofilia. Bueno, muchas gracias, Gina, por la invitación y a todos nuestros televidentes decirles que siempre que hay un sangradito, que hay un moretón, un problema articular con sangrado, acudan a su médico, ellos sabrán apropiadamente dirigirlos, el pediatra buscará las interconsultas, ya se ha ampliado en todo nuestro sistema de salud el tema de los centros especializados. En el Lima, en Perú tenemos 7, por ejemplo. Bueno. Eso es importante para que den la información necesaria a ellos y buscar y diagnosticar cada vez a más chicos y que menos tengan subdiagnóstico. Muchas gracias, doctor Carrasco. Y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Sin Barreras. La sangre de las personas con hemofilia no tiene suficiente factor de coagulación 8 o 9. Debido a esto, pueden sangrar más tiempo de lo normal. Seguimos en el programa. ¿Sabían ustedes que la hemofilia es considerada una enfermedad rara porque afecta a un porcentaje muy pequeño de la población? Para saber más sobre este tema, Sin Barreras visitó la Asociación Peruana de la Hemofilia, una organización sin fines de lucro que justamente agrupa a todas las personas que padecen de este mal. Veamos el siguiente video. Amigos del programa Sin Barreras, la que les habla es Carmen Castro Abad, representante de la Asociación Peruana de la Hemofilia, que es una institución sin fines de lucro, en el cual nuestra misión es educar, difundir y sensibilizar a la población. Nosotros educamos a las personas que padecen de hemofilia y otras coagulopatías. Sensibilizar, tratamos de llevar el mensaje hacia la población para que la hemofilia no se creen falsos conceptos acerca de esta deficiencia. A nosotros en la sangre, en nuestro torrente sanguíneo, nos falta una proteína llamada factor, lo cual hace que
de nuestras articulaciones. Cuando tenía 4 años aproximadamente, los pacientes que se atendían con hemofilia, también en el centro del hospital a donde yo me atendía, le hablaron a mis padres de que había una asociación de hemofilia. Y yo me inscribí a la asociación y empecé a participar desde muy pequeño. O sea, mis padres eran los que existían y yo siempre aprendí que en la asociación no solamente nos representaba, sino que también nos capacitaban en temas de autocuidado y otros temas. La hemofilia se hereda de madre a hijo. Es la madre la que le lleva la enfermedad y el hijo la padece. Hay otras deficiencias que también pueden padecerla las mujeres. Lo que nos falta en nuestra sangre, es decir, es algo así como una prótesis. Nos colocan el medicamento, nos reponen el factor. Nos quitan el medicamento, es como si nos quitaran la prótesis. La hemofilia no es curable. Hasta el momento, lo único que dan es un tratamiento para reposición del factor. Pero no hay cura en el mundo para la hemofilia. Yo quisiera decirle a los chicos y chicas y personas adultas que padecen esta enfermedad que por favor se acerquen a nosotros. Nosotros estamos para apoyarle, para enseñarle y para orientarlo en todo lo que ustedes necesiten. La Asociación Hemofilia Perú cuenta aproximadamente con 450 miembros, pero se estima que en el Perú existe alrededor de 2.300 personas con esta enfermedad. La asociación realiza reuniones, charlas educativas todos los primeros sábados de cada mes, así que los interesados pueden comunicarse con ellos llamando a los teléfonos que están apareciendo en pantalla. Y así despejar, por supuesto, cualquier duda que tengan sobre este tema. Y ahora veamos qué tenemos en la agenda de la semana. Agenda sin barreras. En el marco del 75 aniversario de la creación del CEBE Luis Braille, el CONADIS realizó la donación de la Ley número 29973, Ley General de la Persona con Discapacidad, y su reglamento en sistema Braille, con la finalidad de promover los derechos de las personas con discapacidad en forma accesible. El CEBE Luis Braille es el único centro que brinda diversos servicios desde la educación inicial hasta secundaria, talleres de capacitación y cuenta con un internado para personas con discapacidad visual de provincias de escasos recursos económicos. CONADIS, en su rol de mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, viene realizando diversas entregas de sillas de ruedas, como es el caso de la donación al Centro Asistencial Residencial Renacer del INAVIF, gracias al apoyo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Aspersud, que entregó a nuestro país 1.000 sillas de ruedas y están siendo distribuidas a nivel nacional. Cumpliendo de su potestad sancionadora, el CONADIS realizó la supervisión y verificación de las facilidades que han tenido las personas con discapacidad en las elecciones presidenciales 2016, especialmente en los colegios emblemáticos y sobre todo en el proceso del voto electrónico. Amigos de Sin Barreras, de esta manera ya llegando al final del programa, agradeciéndoles muchísimo por su sintonía y esperamos también que hayan disfrutado de los temas que hemos ofrecido el día de hoy. Hemos conocido más sobre hemofilia, así que es importante compartir todo esto que hemos visto el día de hoy en el programa con la familia y con los amigos. ¿Quieren comunicarse con nosotros? Pueden hacerlo a nuestro teléfono de producción, 619-0707, anexo 5009. Asimismo, si desean comunicarse con CONADIS, pueden hacerlo escribiendo al correo que aparece ya en pantalla, comunicaciones@conadisperu.gob.pe, llamando también al
630-5170, anexo 220. Será hasta el próximo domingo, siempre por TV Perú, mucho más que ver. Los dejamos con un video, así que disfrútenlo y hasta la próxima. Hola, soy Rocío Aliaga. Soy Óscar López Arias. Soy María de Jesús. Soy Roberto Wong. Soy Patricia Ulloque. Soy Cecilia Brozovich. Soy Nicolás Salazar y estoy aquí para recordar la campaña Dígalo con Respeto. Basta de expresarnos mal. No se dice mongolito, sordo, ciego, mudo y mucho menos discapacitado. Recuerde, dígalo con respeto, persona con discapacidad.